tenido una muy buena respuesta de la gente, muchos niños que también han participado en algunos juegos, mucha promoción de hábitos saludables, así que la realidad es que es una excelente jornada. Nuestro objetivo justamente es la educación alimentaria y eso se ha logrado, y crear justamente buenos hábitos de alimentación saludable, que no sea una dieta temporal o de una semana. La idea es justamente crear buenos hábitos a largo plazo y hemos tenido muy buena respuesta. Se está realizando un poco más de actividad física, por ahí ingiriendo más frutas y verduras ahora que comienza el verano. Así que la realidad es que, bueno, es nuestro objetivo y se ha logrado. Así es, el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes y hemos organizado una actividad el día viernes 15 a las 16 horas en el Colegio del Carmen. Asiste una colega licenciada en nutrición que es especialista en diabetes, ella viene de Mendoza.